justamente como lo dijiste, Numen recopila poemas de autores y autoras juarense. Nace del ciclo de poesía que venimos haciendo con una periodicidad a lo largo del año. Quisimos hacer este proyecto que es autogestivo para poder reunir poemas de cada una de las personas que participaron en este ciclo como una oportunidad para poder abrir a compartirnos desde ese lugar. Y el ciclo fue creciendo a poquito, iba mutando las personas, casi siempre se mantuvo el mismo número, pero íbamos conociendo caras nuevas, gente que venía siempre. Y se fue armando un grupo con una dinámica y un compartir muy interesante, muy conmovedor, porque teníamos ese punto en común de la sensibilidad que abarca la poesía, de compartir referentes, autoras, autores que también nos interesan, también animarse a compartir la escritura propia, que a veces suele ser muy personal y es muy difícil compartir, y abrirnos y también estar abierto a poder escuchar. Otras maneras de escribir, otras maneras de comunicar, de expresarse. Así que fue creciendo el grupo, la gente, nada, hermoso. Numen es una idea que trajo Delphi a la mesa con muchas ganas. Ella quería hacer este libro que no solamente estuviesen los poemas colectivos que se fueron creando en cada ciclo, que los hicimos a través de una técnica que se llama Cadáver Exquisito, sino darle la oportunidad a cada persona que compartió este ciclo de poder compartir poemas propios. Termina de cerrar el círculo que también sea una editorial juarense, entonces eso hace como que cierren todo como un broche de oro. Estuvo muy bueno y lo estamos esperando con muchas ansias. La preventa lo que tiene es que es muy necesaria compartirla, difundirla, justamente esto al ser un proyecto autogestivo, porque la preventa lo que te garantiza es que al vender una cierta cantidad de libros, ese libro puede llegar a la impresión. Entonces es muy importante la colaboración y ese apoyo en ese momento. Por eso hoy el libro no está físicamente, pero sí está su preventa activa para poder llegar a la tan esperada impresión. Pueden venir a Caligrama, también comunicarse al WhatsApp, que también es de Caligrama, o por Instagram, por las redes sociales, se consulta y ahí se pasa toda la información. Quiero agradecer a Delphi por la oportunidad, por brindar el espacio para poder encontrarnos de esta manera que se pone muy conmovedora en tiempos tan difíciles, encontrarnos desde la sensibilidad, desde nuestras propias palabras o desde encontrarnos en palabras de otros autores y autoras. Para muchas personas es muy importante y compartir este libro con una cantidad de personas juarense que es inimaginable, lo hace súper hermoso y valioso porque nada, la poesía y la escritura es de todos.